Bienvenido nuevamente a los tutoriales de Illustrator. En esta ocasión, vamos a utilizar una herramienta llamada Bote de Pintura Interactiva. Básicamente, esta herramienta me permite pintar o rellenar trazados, aunque no estén totalmente cerrados. En el caso de nosotros, pues tenemos trazados cerrados, pero vamos a ir pintando cada una de estas zonas que se están interceptando. Para eso, entonces selecciono el panel de pintura interactiva. Selecciono un color y simplemente me voy y empiezo a pintar. Como pueden ver, no me está pintando nada, aunque sí me la está seleccionando. Y eso es porque en todo el centro, básicamente lo que tengo es un color blanco. Vamos a cambiarlo nuevamente por un color verde. Y como podemos ver, si seleccionamos acá el color verde, Vamos pintando cada una de estas zonas. Vamos a seleccionar otro color que sea un amarillo. Y de esta manera pues vamos pintando cada uno de esos espacios que nos va quedando de nuestra ilustración. Vamos a capturar acá. Lo devolvemos. Y vamos a colocar otro color diferente. Pero con la herramienta de pintura interactiva. Muy bien. Ahí ya lo tenemos entonces. Con esta herramienta de pintura interactiva podremos lograr unos resultados realmente buenos.